sky where the clouds are hung for the poet's eye. You may find him if you may find him. Señoras y señores, recibamos con un fuerte aplauso al presentador de la gala, Ángel Buenache. Buenas tardes, un placer. Vengo con la intención de pasarlo bien y que lo paséis muy bien. Son 32 ediciones, 32 años. Allá por 1987, pues un grupo de amigos y con bastantes menos medios que hoy, iniciábamos una andadura para reconocer a los mejores deportistas de nuestro municipio, de San Sebastián de los Reyes. 32 años, y en estos 32 años tocaba en esta edición rendir un homenaje al deporte inclusivo, a todas esas personas que, si cabe, su esfuerzo es mucho más grande que el de los demás, porque son muchas las limitaciones y muchos los problemas que tienen, no solamente por sus discapacidades, sino también por todas las trabas que encuentran para practicar sus deportes. Por eso quiero que el primer aplauso de la noche sea para todas esas personas que son un ejemplo para todos. El eslogan, el título que hemos querido darle a esta gala de todos distintos, todos iguales, yo creo que resume perfectamente qué es lo que queremos hacer esta noche aquí. Aparte de reconocer a nuestros deportistas, rendir un gran tributo a todas estas personas. Saludar a todas las personalidades que nos acompañan, a don Narciso Romero, alcalde de San Sebastián de los Reyes, a
don Roberto Núñez, viceconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, a Miguel Ángel Martín Perdiguero, nuestro vicealcalde, a don Rafael Sánchez Acera, alcalde de Alcobendas, a Miguel Ángel Arranz, vicealcalde de Alcobendas, a María Espín, su concejala de Deportes, así como a todos los concejales del equipo de gobierno de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, a nuestros portavoces de los grupos políticos del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, a Lucía Fernández, a Alejandro Caro, a Juan Torres, a Javier Heras, a Juan Angulo y al resto de concejales presentes. Y, cómo no, también a una gran personalidad del mundo del deporte que hoy nos acompaña y que para nosotros es un auténtico placer porque siempre se presta, siempre se brinda a estar con nosotros. Él es don Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid. Y para mí, la primera o la segunda gran ovación de la noche va para vosotros, para los clubes, para los deportistas, para los técnicos, para las familias, para todos los amigos que estáis hoy aquí. Vamos a brindaros una ovación a todos vosotros. Fuerte el aplauso para todos ellos. Como os decía, esperamos sorprenderos y esperamos que lo paséis bien, que os vais a divertir. Estamos seguros, tenemos emociones fuertes. Agarraros bien a los asientos porque vamos a despegar. Y lo vamos a hacer pidiéndole a nuestro viceconsejero, a don Roberto Núñez, si es tan amable, que nos acompañe aquí en el escenario. Fuerte aplauso para este ilustre deportista. Un placer, Roberto, tenerte entre nosotros, una persona absolutamente sensible con el mundo del deporte y que estoy seguro que va a dar mucho que hablar y bien en el deporte de Madrid y va a ponernos en toda la geografía nacional. Y en este sentido, veíamos un vídeo, abríamos la gala con un vídeo de esos deportes minoritarios que solo los románticos, los soñadores son capaces de acometer. Y tenemos en San Sebastián de los Reyes a esa persona que hemos visto. Tenemos en San Sebastián de los Reyes a Blai Olmos, una persona que ahora cuando le hagamos subir a recibir su premio, quiero que sepáis algo sobre el semblante de él. 4 veces campeón de España con Ala Delta, miembro de la selección española de Ala Delta, récord de vuelo en parapente 289 kilómetros seguidos y ostenta también el récord de Europa de permanencia en vuelo con casi 9 horas. Ese es nuestro vecino, del que nos sentimos muy orgullosos y al que Roberto Núñez le va a entregar el primer trofeo de la noche. Blai Olmos, te esperamos en este escenario con un fuerte aplauso. Si eres tan amable. Fuerte el aplauso para él. Le pasa lo que a casi todos los deportistas, inmediatamente quiere salir del escenario pensando que le vamos a hacer hablar. Pero, Blai, para nosotros es un orgullo, un honor tener un vecino en San Sebastián de los Reyes como tú. Y, evidentemente, queríamos reconocértelo públicamente, agradecerte cómo llevas el nombre de San Sebastián de los Reyes por todo el mundo y desearte todos los éxitos posibles. Un fuerte abrazo y un gran aplauso de tu pueblo. Y aprovechando la gentileza de Roberto, Roberto, te vamos a pedir a ti sí que nos dediques unas palabras porque sabemos que tienes algún acto a lo largo de la tarde, no sabemos si nos podrás acompañar toda la gala, pero en cualquier caso no quiero desaprovechar la ocasión para que nos brindes unas palabras. Por favor, Roberto. Bueno, buenas tardes, querido Ángel, muchas gracias. Narciso Romero, alcalde, vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdiguero, miembros de la Corporación de Alcobendas, alcalde y vicealcalde, presidente de federaciones, clubes, técnicos, deportistas, amigos, Peña Atlético de Madrid de San Sebastián de los Reyes. Para mí es un honor poder estar aquí, agradecer la invitación a esta 32 Gala del Deporte de San Sebastián de los Reyes. ¿Qué decir desde la Comunidad de Madrid? Porque San Sebastián de los Reyes es un municipio de referencia, ¿no?, en materia deportiva, un municipio que ha trabajado y que está trabajando con su equipo municipal muy bien en materia deportiva, un municipio que tiene más de 9.000 licencias federativas, un municipio que es referente en el deporte inclusivo, y de la Comunidad de Madrid estamos muy orgullosos del trabajo que estáis haciendo aquí, con lo cual os queremos felicitar. No solo al equipo gobierno, también a las entidades municipales, a las federaciones deportivas, a los clubes, a los técnicos, a los deportistas realmente, que son los protagonistas, ¿no?, a los que les quiero dar la enhorabuena por estos premios que van a merecer, unos premios que son
consecuencia, ¿no? De esfuerzo, de sacrificio, de superación. Yo que vengo del mundo del deporte, ¿no? Que soy deportista, sé lo que cuesta tener aquí la posibilidad un día, ¿no? De que te den un premio, así que mi más sincera enhorabuena para todos ellos. También quería saludar, por supuesto, al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. Gracias por estar aquí en esta gala. Quería transmitir que el deporte de la Comunidad de Madrid esta legislatura ha pasado a vicepresidencia. Yo creo que es un mensaje muy importante de la importancia que le vamos a dar al deporte. El deporte tiene incidencia en todas las áreas. Creemos que es un área absolutamente transversal. Se está trabajando con la Consejería de Sanidad porque el deporte tiene una incidencia máxima en el ámbito de la salud. Queremos fomentar mucho los hábitos saludables. Ahí estamos preocupados con la obesidad infantil y con problemas de sedentarismo, ¿no? Yo creemos que el deporte es una herramienta magnífica. Por supuesto, en el ámbito de la educación, el compromiso del Gobierno para la siguiente legislatura es aumentar una hora más de educación física en los centros educativos. Educación en valores, en esfuerzo, en sacrificio, en solidaridad, en humildad, en empatía. Creo que el deporte es una herramienta fundamental, con lo cual esperemos que para el siguiente curso escolar se pueda haber implementada esta medida. Por supuesto, las políticas sociales, ¿no? Políticas de igualdad, políticas de inclusión. Creemos que el deporte es una herramienta magnífica a la hora del turismo, turismo deportivo. Yo creo que el deporte, por supuesto, hay muchísimo margen de mejora, pero también he de decir que la Comunidad de Madrid es una comunidad abierta, una comunidad libre, plural, que hay seguridad jurídica, que yo creo que tenemos que estar muy orgullosos, ¿no? De pertenecer a esta comunidad, que es referente económica de este país y en materia deportiva, y que yo creo que en los próximos años se va a consolidar y vamos a liderar. Somos capaces de organizar grandes acontecimientos deportivos, como hemos tenido la Copa Davis o como finales de Champions League. Yo creo que la Comunidad de Madrid es una comunidad dinámica, activa, y que en ese aspecto vamos a intentar trabajar mucho. Transmitiros en el ámbito ya más deportivo, que tenemos casi más de 500.000 licencias, hay casi inscritos casi 15.000 clubes, con lo cual el tejido deportivo tiene muchísimo músculo. La Comunidad de Madrid tiene mucha fuerza a nivel de consecución de títulos, de promoción del deporte. Y nada, simplemente transmitir mi más sincera enhorabuena a los premiados, que sois referentes, que habéis inscrito vuestro nombre en el libro de la Comunidad de Madrid. Y que nada, muchísimas gracias por invitar al Gobierno Regional. Es un placer estar aquí con vosotros. San Sebastián es un municipio en el que siempre nos sentimos muy bien acogidos y en el que trataremos de trabajar con mucha coordinación para que la Comunidad de Madrid pueda aplicar políticas deportivas en coordinación con el municipio y podamos estos 4 años tener un crecimiento en todos los aspectos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Roberto. Un placer. Muchas gracias a Roberto Núñez. Porque siempre que hemos estado cerca de él, al final, antes que política, él, su vida ha sido el deporte y eso se nota en todos los poros de su piel y en la manera en que lo transmite. Hay algo para mí en cualquier gala que es muy importante. Yo no entiendo la vida sin humor y evidentemente en todas las galas y todos los años en San Sebastián de los Reyes, porque estos actos si los hacemos muy serios como que se hacen así pesaditos y tal, ¿no? Entonces nos da mucho juego. Llevamos muchos años tratando de tener aquí, yo siempre los califico como magos del humor, a uno de los mejores monologuistas de este país y quiero que recibamos en este escenario con un fuerte, fuerte aplauso a Goyo Jiménez. Vamos a por la salida. Es un enorme placer para mí, a la par que una gran responsabilidad, presentarme ante un auditorio tan noble y distinguido como el que conforman todos ustedes para actuar en la que, sin lugar a dudas, es la mejor gala deportiva del mundo. Y me refiero, naturalmente, a la gala deportiva de San Sebastián de los Reyes. Gracias. Muchas gracias. 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 Esto es un chiste sonda para ver cuán inteligente es el público y lo habéis pasado con muchísima nota. Ya quisiera en Alcobendas haberlo hecho así. No, por favor, no caigamos en la demagogia. En Alcobendas lo dije de vosotros. Pero no lo pillaron. No, es un pueblo que está muy bien si tienes una herida porque te curan rápido porque es Alcobendas. Ese no ha funcionado, ¿no? Entonces no hago el del pueblo más inclusivo, que es Humanes, que no es ni humanos ni humanas. Bueno.
que es un placer para mí estar aquí. Ya sabéis que yo soy un experto en asuntos americanos, soy un enamorado y claro, yo deseaba estar en una ciudad como esta que tiene su propio bulevar en California, el famoso Sunset Boulevard. ¿Por qué tengo tanto afán con los americanos? ¿Sabes? Yo, bueno, antes que nada, él me ha presentado, Ángel me ha presentado como humorista, pero yo realmente soy un ejemplo deportivo. Lo que puede sucederte si no tienes suficiente actividad física. Que quede claro. Pero aquí donde veis, y aprovecho que está el presidente del Atleti, para decir yo era un grandísimo futbolista, bueno, en su momento. Pasa es que no me supo ver el entrenador. Sabemos muchas veces que los entrenadores no son los adecuados. Me decía que me faltaba coordinación en las extremidades. A mí me sacaba de aquí, yo estuve a punto de darle un puñetazo. Hace poquito me lo volví a encontrar y digo, ¿te acuerdas de mí? Y dice, sí, hombre, sí, sí, tú eres que yo te entrené pequeño. Y digo, sí, sí, dice, tú eres monologuista. Y digo, sí, sí. Y tienes mucho éxito. Y digo, sí, sí. Y digo, ¿te gusta lo que hago? Y dice, a ver, repite chistes. Joder, este tío siempre criticándome, ¿cómo son los entrenadores? Repite chistes, estuve a punto de darle otro puñetazo. En fin, que no quiero repetirme. Que aquí donde veis, yo soñé, intenté hacer varias cosas. Por ejemplo, yo quise ser boxeador. Pero claro, yo soy de Albacete. ¿Hay alguien de Albacete aquí? Albacete te modifica el carácter, claro. San Sebastián de los Reyes está situado en una situación orográfica que te lleva a viajar. ¿Por qué? Porque tienes la sierra ahí. Y eso hace que te preguntes, ¿qué habrá? La orografía te condiciona el carácter. ¿Qué habrá detrás de la sierra? Es como la gente que nace en el mar. ¿Qué habrá allí en de los mares? Por eso los gallegos son tan viajeros. Pero cuando tú eres de Albacete dices, no hay nada. Porque te subes a un segundo piso y se ve todo y dices, no hay nada. Para allá tampoco hay nada. No hay nada. No hay nada para ninguna parte. Y te quedas ahí. Eso te modifica el carácter. Albacete es conocida como la Nueva York de la Mancha. O sea, si yo tengo una relación con los americanos desde siempre. Yo querría haber sido americano. Yo nunca he estado en América. Pero claro, yo he visto las películas y las series, bueno, las series de antes, no las de ahora. Es decir, ahora hay unas series, hay series de todo. Claro, es que ha cambiado mucho la tele. Es que antes el propio aparato, había una cadena de tele y luego hicieron otra, la 1 y la 2. Y era un problema porque tenías más canales, o sea, más botones que canales. ¿Os acordáis lo que hacíamos? En el 1 la 1, en el 2 la 2, en el 3 la 1, en el 4 la 2, en el 5 la 1, en el 6 la 2, en el 7 la 1 y en el 8 el vídeo, ¿verdad? El vídeo VHS, que entonces tampoco había mando a distancia, había hijo a distancia. Dale a la tele, cabezón, ibas tú, eras el Alexa de tu padre con activación manual. Todo, le servías para todo, trae pan, trae agua, te activaba así. Claro, ya te digo que ha cambiado. Antes había series y películas americanas y yo las veía y decía, joder, porque también había películas y series, y aprovecho la doble vertiente de nuestro presidente para recordarle esto, españolas. Y claro, yo me veía en ellas y decía, se parecen sospechosamente a mí y a mi familia. Y hacía un silogismo a la inversa, decía, ergo, las películas americanas son así, porque la gente americana es así. Claro, yo, por ejemplo, yo iba a boxear al gimnasio y no era lo mismo. Yo veía que en América boxeaban y decían, ¿cómo se expresaba un entrenador cualquiera? Y decía, mira ese muchacho, tiene dinamita en la derecha. Y dice, joder, qué metáfora. Yo iba a mi gimnasio y decía, cuidado con ese que mete unas hostias como panes. Le faltaba épica. ¿Entendéis? Sí, ya te digo que fue por eso por lo que dejé de boxear. Bueno, por eso y porque efectivamente metía hostias como panes. El caso es que intenté otra vertiente. Claro, estamos hablando de otros tiempos. Yo ya tengo una edad y hasta dos. Y esto es, veo gente joven, por ejemplo, este joven amigo de sonrisa brillante. ¿Cuántos años tienes? 48. Hostia, te conservas muy bien. ¿Ves? Tú harás deporte seguramente, 48 años. Mírame a mí, yo solo espero cumplir los años que aparento, ¿verdad que sí? Ya sería un logro. ¿Hay alguien de menos de 26 por aquí? ¿Alguien de menos de 26? ¿Alguien? ¿Allí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo te llamas, amiga? Mari, María, como mi planta. Tengo una planta de procesado de galletas en Aguilar de Campo. Y la usamos para jugar al hockey hierba. Sí, sale la gente con bolsas y dicen hockey hierba. No, dejemos este chiste. No frivolicemos, la droga es mala. ¿De acuerdo? Os digan lo que os digan, es mala. Porque hay gente que dice es divertida, pero es mala para la salud. Hay cosas que son divertidas y no son malas para la salud, como por ejemplo, yo. La próxima vez que escuchéis a alguien joven, vamos a coger droga, dices, no, vamos a ingresarle el dinero a Goyo Jiménez, que saldrá mejor la jugada. En fin, Mari, claro, es que las cosas antes eran muy diferentes. Porque tú, con tu edad, o sea, es que menos de 26 años... Mira, yo, por ejemplo, tengo un sobrino joven, yo no tengo hijos, tengo un sobrino joven que está en esa edad en la que cuando habla tiene aquí dentro el consorcio de mocedades. Y dice, Tito, habla así. ¿Sabes?
El otro día me pregunta, ¿cómo ha cambiado el mundo? Claro, como ahora todo lo decimos en inglés, ¿verdad? Todo es youtuber, hater, ¿verdad? Me dice, gamer, ahora estamos hablando de jugadores, el próximo deporte será el videojuego, ¿no? Gamer, me dice, Tito, ¿mi papá es gamer? Digo, no, tu papá es ludópater, que es diferente. Por aclarárselo. Y tu mamá, Binger, y vais a ser todos homeless de aquí a nada. Bueno, que me distraigo, perdóname. Nada, gracias. Gracias, que voy a hablar con él y me dice mi hermana, digo, quiero hablar con, se llama Marco, quiero hablar con Marco, y dice, no, déjalo, que me ha dicho la orientadora que hay que respetar su espacio. Es que yo me descoloco porque dije, ¿orientadora? ¿Eso qué es? Me imaginé que será alguien que está en las escuelas, ¿no? Que los va poniendo así hacia la wifi, ¿no? Para que, o hacia el sol, para que se caliente, no sé. Pero lo de respetar su espacio ya me llegó al alma, porque, claro, yo veía que los padres americanos respetaban el espacio de sus hijos, llegaban a la puerta y si estaba cerrada llamaban, y si estaba entreabierta decían, ¿os acordáis? Toc, toc, se puede, Timmy. Decían eso. Mi padre hacía así, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? Era como en la cárcel, ¡inspección sorpresa! ¡Fuera los colchones! Porque además éramos dos hermanos, ¿y qué hacéis? Y ojo, si te pillaba haciendo algo mal, pero si te pillaba sin hacer nada, peor. Decía, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? Y decías, nada. Ese es el problema, que no hacéis nada, todo el día ahí, a la sopa boba. Venga a tocaros los cataplines. Yo a vuestra edad ya estaba trabajando, porque los padres antes lo hacían todo antes, ¿verdad? Que yo a vuestra edad ya estaba trabajando. Yo a vuestra edad tenía un año menos. En fin, que te miraba así y te empezaba. Pero claro, como lo tenéis todo, a la sopa boba, y aquí, y venga, y dale, porque ya está el tonto. ¿Qué pensáis que yo soy el Banco España? Que a mí el dinero me lo regalan. Que yo tengo una máquina de hacer billetes. Padres que empleáis este tipo de expresión. El dinero no se ciclostila. ¿No habéis visto La Casa de Papel o los telediarios cuando salen los euros? Cambiar el gesto ya. ¿Tú piensas que yo tengo una máquina de hacer billetes? Esto es más propio, ¿de acuerdo? En fin, yo veía la verdadera diferencia en el... Mira, yo comparaba a mi padre con un padre americano. El padre americano hacía deporte con su hijo, ¿verdad? Llegaba... Bueno, es que llegaba con energía. El padre americano venía así con la chaqueta y el maletín y decía, chicos, ya estoy en casa. ¡Papá! Venía. Mi padre entraba derrotado. ¡Qué asco de vida, de verdad! Se quejaba en tercera persona. Decía, que está todo el día uno trabajando como un desgraciado y llega uno a casa de uno y no puede uno ni en casa de uno. Que dices, pero ¿quién habla por ti? ¿Tu representante que eres? Que tienes a Jorge Méndez en la cabeza. ¿Quién está negociando? Y todo el rato clamando al cielo por los clavos de Cristo. El padre americano arreglaba el canalón, el tejado americano, que son muy malos y hay que arreglarlos. Arreglaba el fregadero que tenían triturador. ¿Cuándo vamos a poner triturador en España, en el fregadero? No me digas que es mejor nuestro sistema con los dedetes así, ¿verdad? Esos tres espaguetis mustios que agarras. Y... Padre americano jugaba al básquet, que tenían un aro siempre encima de la canasta. O jugaban al béisbol, sacaba el guante y me decía, vamos, hijo, lo quiero en el guante. Y ¡ah! Ten compasión de ese pobre viejo, ese brazo tuyo es un látigo, ¿verdad? O sea, otra metáfora bonita. Mi padre decía, no tienes media hostia. Mi padre me desmotivaba, ¿no? Te tropiezas con tu propio pie y esas cosas. Mirad, yo no quiero sacar este asunto aquí, pero me vais tirando de la lengua ahí. Yo lo que de verdad quería ser era astronauta. Y eso es, la verdad es que está muy condicionado en España. Era muy difícil ser astronauta para mi generación. Había una plaza y la cogió Pedro Duque. Y ahí está, de ministro, ¿verdad? Lógico, para uno que sabe hacer algo. Ay, perdón, que hay instituciones. En fin, yo quería ser astronauta. Yo veía que el niño americano volvía a casa, se bajaba del autobús ese amarillo, cruzaba la pradera corriendo y el padre estaba ahí arreglando el tejado. Ya os he dicho que los tejados eran muy malos. Y decía, ¡papá! ¡Eh, Timmy! ¡Ya está en casa mi pequeño tigre! ¡Ah! Se rían así como mi padre. ¡Oh! No, o sea, ¿qué tal tu día en la escuela, hijo? Bien, papá. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro, dispara, Timmy. Allí dispara se usa como sinónimo de habla. A veces se lían, es cierto. Bueno. ¡Dispara, Timmy! Papá, ¿tú crees que yo podría ser astronauta? ¿Astronauta? Bueno, hijo, no sé gran cosa del espacio. ¿Por qué lo preguntas? Por nada, papá, no te preocupes. No, Timmy, dime, ¿por qué lo preguntas? Bueno, oye, la maestra nos ha preguntado qué querríamos ser y yo he dicho astronauta. Y entonces los otros niños se han reído de mí. Bobby McPherson ha dicho que solo soy el hijo de un granjero, que nunca lo conseguiré. Ven acá, hijo.
¿Sabes? A los muchachos de la escuela no les falta cierta razón. Tu padre solo es un granjero. Pero, ¿sabes qué? Jamás he querido ser otra cosa. Cuando tenía tu edad, soñaba con tener mi propia granja. Unos cuantos acres de buena tierra que cultivar con la ayuda de Dios. Eso y una maravillosa familia, Timmy. Y he conseguido ambas cosas. Así que no dejes que nadie te diga que no puedes alcanzar tus sueños. Ni Bobby McPherson ni ningún otro niño. Guárdalos en tu corazón. Llévalos contigo. Y pelea por ellos. Y te añadiré algo más, hijo. Como te he reconocido, no sé gran cosa del espacio. Pero si ser astronauta depende del valor, de la tenacidad y del coraje, serás el mejor astronauta del mundo. ¿Quieres que lancemos unas bolas? Yo veía eso y me animaba, decía, voy a preguntarle a mi padre yo también. ¡Papá! ¿Qué? ¡Joder, qué susto me ha dado el niño! ¡No me vengas por detrás, que se te lo he dicho mil veces! ¡Casi me tiras la leche y el bollo! ¡Me cago en la leche! ¿Qué quieres? ¿Te voy a hacer una pregunta ahora? ¿No tienes otro momento para hacer la pregunta que ahora que iba a merendar? Vamos, que es que no puede uno ni merendar en casa de uno, de verdad, que es que está uno todo el día como un desgraciado trabajando y llega uno a casa de uno a merendar y no puede uno ni... ¿Qué quieres saber? No, como has dicho, no, ya da igual, ya me has molestado. ¿Qué quieres saber? ¿Tú crees que yo... podría ser... astronauta? Perdona, ¿qué has dicho? Astronauta, pero de... ¿Qué me has dejado yo? ¿Qué astronauta? Pero para algún teatro de eso de la escuela. ¿Qué haces o qué? No, astronauta de trabajo. Igual que tú trabajas en lo tuyo, no sé qué es. Pues yo astronauta de mayor para ser astronauta. Espérate un momento, que voy a dejar la leche y el bollo. Que me van a hacer falta las manos. Ven aquí, hijo, ven aquí. Astronauta de mayor, mira... Vamos a hacer una cosa, no hace falta que te esperes. Yo estoy convencido que yo levanto el teléfono ahora mismo, llamo a la NASA y les digo, mi hijo Gregorio de Albacete quiere ser astronauta y tiene un 6 en gimnasia y un 7,2 en religión y se tropieza con la raya un lápiz. Y raro será que la NASA no envíe un avión cuatrimotor de esos que tienen a reacción hasta la base de los Llanos Albacete, te pongan una alfombra roja, salga una comitiva con una banda música y te digan, vente con nosotros que vas a ser astronauta. No, astronauta no, coronel de astronautas. No tienes tonterías en la cabeza. ¿Tú qué te piensas que es la vida? ¿Tú qué te ministro de Agricultura vas a ser? Astronauta. Primero estudia y luego ya veremos. Astronautas, tonterías que tiene que escuchar uno. Astronauta. Y se iba, que parecía que había acabado la bronca, pero no. Porque los padres antes eran como el robot Rumba. Iban a recargar un sitio secreto y volvían con más energía y decía, además, ¿tú qué te piensas que es la vida? ¿Tú qué te crees que es la vida? Que claro, como estáis aquí, que yo a tu edad ya estaba trabajando y te lo ponemos todo fácil, pero no, tú venga y dame y compre y necesito y te piensas que yo soy el Banco España, que a mí el dinero me lo regalan, que yo tengo una máquina de hacer billetes. Muchísimas gracias, nos vemos en un rato, gracias. Seguimos con Ángel. Ahora tenés que ponerte aquí después de escucharle tela, ¿eh? Es alao el jodido, ¿eh? Bueno, vamos a continuar. ¿Os ha gustado? Pues luego tenemos un poquito más. Vamos a continuar con la siguiente entrega de premios. En este caso va a ser una mención de honor. Y para eso vamos a pedir directamente a don Enrique Cerezo, si es tan amable y nos quiere acompañar en este escenario. Fuerte aplauso para él. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Es un placer siempre, presidente, tenerle aquí, entre otras cuestiones, porque siempre que les hemos llamado, siempre han estado aquí. Y en esta ocasión también vamos a pedir a nuestro alcalde, a Narciso Romero y a nuestro vicealcalde, creo que el momento lo requiere, a Miguel Ángel Martín Perdiguero, que suban a acompañarle para esta entrega. Vamos, no todos los días es fácil llegar a 50 años de historia en una asociación. Los grandes clubes, el Atlético de Madrid, clubes con un siglo. Esto parece fácil, pero no lo es. Eso es
el encadenamiento del esfuerzo de muchísimas personas, pero eso se multiplica en dificultad cuando lo traemos a nivel local. Y aquí tenemos hoy que reconocer con mucho orgullo el 50 aniversario de la Peña Atlética de San Sebastián de los Reyes y quiero que veamos un vídeo. Dentro vídeo. Mención de honor a Peña Atlética San Sebastián de los Reyes por su 50 aniversario. Fuerte aplauso para la Peña Atlética y en este caso vamos a pedir a su presidenta, a una mujer que cada fin de semana que el Atleti juega en el Metropolitano la vemos con los autobuses al lado de la Plaza de Toros, trabajadora infatigable. Vamos a pedir a Isabel Esteban Ávila y a su padre, socio número uno de la Peña Atlética, que nos acompañen para recoger este galardón de manos de don Enrique Cerezo. Ahí tenemos a Isabel y a Víctor, socio número uno de la Peña Atlética. Y ahora sí, fuerte esa ovación para ellos. Vamos a ponernos ahí en el centro, alcalde, vicealcalde, vamos a ponernos con ellos en el centro para esta foto. Enhorabuena, Víctor, Isabel. Yo sé que no todos los días podemos tener una asociación con 50 años. Ahora sí, Isa, sonríe un poquito, que están ahí las cámaras. Y ahora sí, fuerte el aplauso. ...50 años de historia, Isabel, y antes, porque yo sé que el presidente viene tocado de la garganta, no sé si tendría la amabilidad de dedicarnos alguna palabra. No tengo muy bien la garganta, pero siempre en esta magnífica ciudad estamos a disposición de todos los atléticos y de todos los ciudadanos de San Sebastián de los Reyes. En primer lugar, muy buenas tardes, felicitar a la Peña Atlética, que hacer 50 años no es ninguna tontería, ¿eh? Y sobre todo mantener un grupo durante 50 años con todos los triunfos y todas las cosas buenas y malas que han pasado en un club como es el Atlético de Madrid. Yo de aquí os quiero felicitar y os animo a que sigáis así. Es muy bonito entregar un premio cuando se cumplen estas condiciones y sobre todo es una gran alegría para mí poder estar con ellos en estos momentos como estaré el día que celebren su fiesta de 50 aniversario. Y nada más, enhorabuena otra vez, gracias alcalde, gracias vicealcalde y gracias a todos ustedes por estar hoy aquí para aplaudir a esta magnífica peña que esperemos que dure como mínimo otros 50 más. Muchas gracias. Bueno, no podemos, Víctor, dejaros escapar sin unas palabras. Vamos a... toma, Isabel. Que sepas que para nosotros es un auténtico placer reconocer el esfuerzo y el trabajo, pero además sabemos que eres una luchadora y este auditorio es tuyo. Yo simplemente quiero que en nombre de la Peña Atlética dediques unas palabras a todos los que son del Atleti y a todos los que no. Pues lo primero, muchas gracias por este homenaje, esta mención de honor que hago partícipe. Bueno, mi padre, como bien ha dicho el concejal de deportes, es uno de los socios fundadores, es el número uno de la peña. Tenemos muchos socios ahora mismo, a los cuales voy a agradecer desde aquí. Este homenaje es para todos ellos y es para todos y cada uno de los socios, presidentes, directivos y demás que han pasado durante estos 50 años. Como ha dicho nuestro presidente, momentos de gloria, momentos de alegría y yo no voy a decir de sufrimiento, solamente hay alegría. Y agradezco al ayuntamiento, al alcalde, al vicealcalde que estén con nosotros aquí y que, pues lo que ha dicho el presidente, otros 50 años más.
Ojalá lo vivamos. Pues que vivan las mujeres valientes, que viva la Peña Atlética de San Sebastián de los Reyes. Víctor, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer, presidente, siempre, de verdad. Siempre que buscamos al Atleti, y ya no es ese Atleti, ya se sufre menos. Ahora sufren los que van al Metropolitano, Con lo cual, muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Vamos a continuar con las menciones especiales. Y para esto, nosotros llevamos un tiempo en que hay una relación enormemente fluida con nuestro pueblo vecino, y yo siempre digo que no nos aleja una calle, nos une una calle. Y la pasada semana tuve la oportunidad de disfrutar con ellos en la Gala del Deporte, y esta semana nos acompañan ellos para dedicarnos un poquito de su tiempo. Vamos a pedir al vicealcalde de Alcobendas, si es tan amable, a Miguel Ángel Arranz, que suba. Fuerte aplauso para él. Buenas noches, Miguel Ángel. Un placer tenerte entre nosotros. Vamos a pedir también a nuestro vicealcalde, a Miguel Ángel Martín Perdiguero, que suba también para esta entrega de premios. Fuerte el aplauso para él. Y en este apartado de menciones especiales, igual que en el anterior, reconocíamos toda una trayectoria, toda una vida, hay acciones y hay momentos que debemos recordar. Y para nosotros será un honor que entregues estos dos premios que vas a entregar a continuación, que nosotros, evidentemente, creo que se encuadran dentro de lo que es el esfuerzo y la superación. Ella se llama Encarnación Meléndez, del Club Corredores, pero yo quiero que lancemos el vídeo para presentar el premio. Dentro vídeo, por favor. Menciones especiales a Encarnación Meléndez, Club de Corredores, Álvaro Zazo. Fuerte el aplauso para ellos. Y la historia de Encarnación es una historia de superación, Miguel Ángel. Ella hace poco más de un año quería correr, quería participar y tener directamente una vida físicamente mucho más activa, y Club Corredores la acogió enormemente. Vamos a recibir a Encarnación con un fuerte aplauso. Fuerte el aplauso a Aitor Retolaza, que está con nosotros de Club Corredores Pablo Vega, y queremos que Miguel Ángel entregue a Encarnación y también a Club Corredores por ese gesto absolutamente espectacular. Vamos a pedir en este caso a Pablo Vega, su presidente, a Jorge Benito y a Alberto Sánchez, su director técnico. Club Corredores, por favor, acompañarnos. Ella necesitaba hacer esta actividad e inmediatamente uno de nuestros clubes, de nuestros grandes clubes, Club Corredores, estuvo presto para ofrecer ese servicio, y hoy forman una gran familia. Fuerte el aplauso para ellos. Y nos queda, para completar esta fotografía, una figura, un personaje que le tenemos situado en el extremo, y que yo quiero rendirme ante él. Sé que está mirando para otro lado, pero eres tú, Álvaro Zazo, capitán de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes. Capitán de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, que tengo el placer y el honor de conocer a este trotamundos del fútbol, un futbolista de raza, de corazón, de garra, un guerrero auténtico en el campo, que tengo el placer de conocerle personalmente en el primer partido de Liga este año, tío humilde, y evidentemente en medio de toda esa historia me intereso por su carrera, jugador del Real Madrid, ha rodado por muchísimos equipos en toda la geografía española, y nos dio un susto terrible. Álvaro Zazo fue portada de muchísimas medios de comunicación porque se nos desvaneció en el campo,
y afortunadamente, pues no solo la actuación del club, sino él mismo, pudieron detectar un problema que afortunadamente está superado, está resuelto y que evidentemente, aunque no le va a permitir la práctica del fútbol de alta competición, Álvaro tiene ya 37 años y lo que queremos que hombres como él nunca salgan de San Sebastián de los Reyes, que permanezca ligado a nuestro club y que enseñe y demuestre a todos nuestros jugadores lo que es él como persona y como deportista. Fuerte el aplauso para Álvaro Zazo. Miguel Ángel Martín Perdiguero. Te voy a dar un abrazo, Álvaro. Te voy a dar un abrazo, tío. Te voy a dar un abrazo. Gracias. Te voy a dar un abrazo porque realmente es un descanso poderle ver perfectamente recuperado. Y ahora sí, después de la foto con el vicealcalde, nos incorporamos todos. Foto de familia. Todos nos incorporamos foto de familia y ahora sí que recibimos el aplauso antes de marcharnos del escenario. Ahí están, Encarnación Meléndez, Club Corredores y Álvaro Zazo. Pues ahora sí, chicos, ahora sí que os invito a seguir disfrutando de la gala. Encarnación, pasarme un micro, que Encarnación es una mujer valiente. Espera, ¿qué tema vas a cantar finalmente? Micro, por favor. ¿Dentro de sus dotes está el canto? No. Para nada. Aquí tienes, Encarnación. Buenas noches, muchísimas gracias por haberme invitado a este acto. Estoy un poco nerviosa, os pido disculpas. Bueno, quiero dar las gracias a mi hija Noemi, que hoy no está aquí, al Gimnasio Antártida, a Fernando Guía de Once, que anda por allí también, está escondidillo, a Jimmy, al Ayuntamiento, al Club Corredores, por la ayuda, su acogimiento, por la integración, a Sonia, que anda por aquí también, que es la que me ayuda con todos los compañeros para que todos los martes saquen un huequecillo de su tiempo para dejar su entrenamiento para ayudarme al mío. Y gracias a todos vosotros, si se quiere, se puede, y gracias por ayudarme a cumplir mis sueños. Muchísimas gracias. Menos mal. Está temblando, pero menos mal que estaba nerviosa, ¿eh? Fuerte el aplauso. Ahora sí, chicos. Realmente cuando vemos personas así nos damos cuenta que las limitaciones solo están en la mente de cada uno de nosotros. Y vamos a seguir con las actuaciones de esta gala. Y dentro del contexto de la gala siempre aprovechamos este escenario para poner en valor a nuestros artistas locales, a las personas, chicos, chicas, que en este caso, no sé por qué, pero es que este pueblo es un pueblo lleno de artistas en todas las materias. Y os quiero presentar a Alex. Antes de que accedan al escenario, quiero acordarme de José Luis Ayora, del hermano del vocalista, que estuvo el otro día aquí, el día 3, con nosotros y que ha sufrido un problema cerebral, que está hospitalizado, pero que aún así su hermano ha querido estar aquí. Y vamos a recibir a Alex, a Adela Vera, a Aida, a Raúl y a Diego. Fuerte el aplauso para Alex. Yeah.
Buenas tardes, Sánchez. Es un placer estar aquí. Mi nombre es Lex. Es un lujo poder estar aquí en casa, hacerlo en el Adolfo Marsillat, en esta maravillosa 32 gala del Consejo de Deportes de San Sebastián de los Reyes. Quiero un fuerte aplauso para el deporte esta noche, que estamos aquí por ello. Fuerte aplauso para él, para Ángel. Muchas gracias. Esta es la juventud que nos hace sentirnos absolutamente orgullosos. Lex, un beso enorme a tu hermano, que quiero que se lo hagas llegar. Os voy a pedir que os quedéis para hacer las intros de los siguientes premios, ¿no os importa? Nos quedamos aquí, estamos felices de estar aquí. Pues ellos son Lex y además debo decir algo. No sé si está por ahí el concejal de festejos, porque me decían que no han hecho nunca ningún bolo por aquí, por San Sebastián de los Reyes, por si acaso cuadra algo, ¿sabéis cómo os digo? Porque por aquí ya son muchos los grupos de Sanse que han pasado y creemos y pensamos que es una bonita plataforma para ellos. Muchas gracias. Bueno, pues nos vamos a ir con el... Vamos a entrar ya en materia, en lo realmente grande o más importante de la gala, en el epígrafe de los premios de especial relevancia. En este caso, pues el premio al mejor deportista masculino. Para nosotros... En este caso, cuando hablamos de reconocer al mejor deportista masculino de San Sebastián de los Reyes, me pasa lo mismo que me ocurrió el otro día en San Sebastián de los Reyes, en Alcobendas, perdón. Subían campeones de Europa, campeones del mundo, no se acababa nunca. Vamos a pedir al alcalde de Alcobendas, si es tan amable, a don Rafael Sánchez Acera, que nos acompañe para hacer la entrega del siguiente premio. Fuerte aplauso para él. Un placer. Muchas gracias, Rafa, por estar con nosotros esta noche. Y este premio es el premio al mejor deportista masculino. ¿Qué ha pasado en esta edición de la Gala del Deporte? Pues ha pasado algo que hacía mucho tiempo que no pasaba, y es que se han desbordado las candidaturas. Concretamente, en esta, en la categoría absoluta, hemos tenido 10. Y como a veces habla más una imagen que las palabras, vamos a lanzar el vídeo de presentación de los nominados. Dentro vídeo, por favor. Los nominados a mejor deportista masculino son el jugador de hockey Alejandro Díaz, tercer clasificado en la Liga Nacional de Boquia, convocado para el clasificatorio del europeo. El atleta José Ignacio Díaz, plata en la Copa de Europa en 50 kilómetros marcha con la selección española. El atleta Alejandro Jiménez, subcampeón absoluto de España en 10 kilómetros ruta. El piloto de ala delta, Blai Olmos, campeón de España. El triatleta, Javier Marco, campeón de España de duatlón cross. El jugador de tenis de mesa, Álvaro Robles, campeón de España absoluto en individual y en dobles, plata con la selección española en el Mundial Absoluto de Dobles. El ciclista, Carlos González, bronce en el Campeonato de España adaptado en carretera y contrarreloj. El culturista Julián Rivas, segundo en la Copa de España de más de 80 kilos. El taekwondista Marcos Caballero, oro por equipos en el Campeonato de Europa de Clubes Absoluta. El triatleta Alejandro Santamaría, cuarto clasificado en el Campeonato de Europa de Larga Distancia. Y el mejor deportista masculino es... Álvaro Robles Martínez. Este onubense de 28 años ha sido campeón de España individual absoluto en la temporada 2018-2019. Álvaro Robles hizo historia para este deporte en nuestro país al convertirse en el primer español en lograr un metal mundialista en la modalidad de dobles. Durante varios años compitió con el Club de Tenis de Mesa de San Sebastián de los Reyes y actualmente juega en un equipo de la Bundesliga, aunque reside en nuestro municipio. El pasado mes de septiembre defendió los colores de la selección española en el europeo por equipos que se disputó en Francia y su próximo objetivo es la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ahí es nada.
Y ahora sí que vamos a recibir. Álvaro está en Alemania, tiene partido oficial de la Bundesliga y ha venido a recoger este premio su novia. Pena Ana. No poder asistir, ya que nos han cambiado un partido de la Bundesliga. Ahora sí. Vamos a pedir a Ana y la vamos a recibir con música. Ana, te estamos esperando en Así el escenario. De nuevo, muchas gracias y nos vemos por Sanse. Sí, señor. Ana, solo queremos, porque sabemos que Álvaro directamente está absolutamente unido y está en el corazón de San Sebastián de los Reyes, que le hagas llegar el abrazo enorme, la felicitación, el aplauso de todo San Sebastián de los Reyes y todo nuestro cariño. Enhorabuena, Ana, y enhorabuena, Álvaro. Gracias. Muchas gracias. Abandonamos el escenario y nos vamos a ir a por el siguiente premio. Y de alcalde a alcalde, don Narciso Romero, que está preparándose para subir con gracilidad las escaleras. Siempre, 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 siempre preparado. Narciso Romero, que va a entregar el premio a la mejor deportista femenina. Evidentemente, vamos a ver también los vídeos de los nominados y vamos a ver qué nos encontramos en el apartado femenino. ¿Dentro vídeo? Las nominadas a mejor deportista femenina son la esquiadora Odri Pascual, oro en el Campeonato de España en categoría absoluta en gigante y slalom. La jugadora de rugby Beatriz Domínguez, primera en el Campeonato de Europa absoluto con la selección. La jugadora de hockey Lola Riera, bronce en el Mundial de Londres con la selección absoluta. La jugadora de hockey, Lucía Jiménez, bronce en el Mundial de Londres con la selección absoluta. Y la mejor deportista femenina es Odri Pascual Seco. El deporte siempre ha formado parte de su vida. Desde los 6 meses no ha dejado de practicar natación en el polideportivo de Esa Boyal y con su handbike ha logrado estar entre las primeras clasificadas en varias carreras populares de Madrid. Pero Odri Pascual descubrió la sensación de libertad del esquí alpino adaptado y desde entonces no hay quien la baje del podium. Ha sido oro y plata 3 años consecutivos en slalom y gigante y es campeona de la Copa de España en estas 2 modalidades de esquí. Su sueño es conseguir una medalla olímpica. Hola desde Baqueira, lo siento mucho no poder estar ahí, pero estoy entrenando y quería daros las gracias por el premio a la mejor deportista femenina de Sanse. Me hace muy feliz y espero que disfrutéis de la gala y veros pronto. Pues antes de que suban sus padres a recoger el premio de Odri. Odri es un encanto de niña, pero sobre todo acordaros de esto que lo hemos comentado ya, Pekín 2022, porque esta niña va a ser campeona olímpica, no lo olvidéis. Vamos a recibir a sus padres para recoger este premio de manos del alcalde, a Laura Seco y a Enrique Pascual. Padres de Odri, fuerte el aplauso para ellos. Bueno, pues es obligado, voy a pedir un micro porque a Odri la tenemos en Baqueira. Si me pasáis un micro, porque sí que me gustaría que en este caso, porque esta noche va de mujeres guerreras, ¿eh? Vamos a... os conocimos hace muy poquito en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y de esas cosas que tienes la percepción inmediata de que estás ante una gran deportista, pero ante una persona muy dulce, muy bonita. Para nosotros es un placer que recibáis esto y ocurrió una cosa que quiero que sepáis en el jurado de la gala.
Hubo un debate previo donde en el versus de la inclusión se planteaba si sería necesario hacer categorías especiales para estos deportistas y no fue así. No nos pusimos de acuerdo las 18 personas del jurado y en la votación ganó vuestra hija, lo que viene a demostrar que en el deporte no hay fronteras, no hay límites y que esta es la verdadera inclusión. Fuerte el aplauso para Audrey y para sus padres. Y te tengo que pedir unas palabras para este público que os quiere y que os va a seguir. Ahora esto es todo tuyo. Pues nada, solo agradecer a Sanse, la verdad es que estamos felices de vivir aquí desde hace un montón de años. A Audrey la podréis ver por las calles entrenando, por el polideportivo, siempre haciendo deporte y siempre ayudada por todos, quiero decir, al final cada vez que va corriendo con la bici o lo que sea, la gente le saluda, le ayuda y eso es lo que hace que no se rinda nunca y que siga adelante. El esquí es lo suyo, está enamorada del esquí y parece que nos va a dar muchas alegrías. ¿Y qué nos dice el papi de ese Pekín 2022? ¿Qué nos dices? Pues que agradecidos sobre todo por este premio, no lo esperábamos, pero bueno, pues que da más fuerzas para seguir pues con el objetivo de Pekín. Y que sobre todo pues agradeceros el premio tanto al ayuntamiento como a los concejales, periodistas, todos los que han votado por nuestra pequeña, porque nosotros sigue siendo nuestra pequeña, aunque sea la mayor de la familia de nuestros pequeños, pero bueno, que agradeceros por esta confianza y que esperamos estar aquí dentro de más años. Pues que sepáis una cosa, que esa es la hija que todos quisiéramos tener. Fuerte bueno. Aplauso para Audrey. Bueno, muchas gracias. Nos colocamos para la fotografía. Alcalde, nos ponemos con ellos para hacernos ahí una foto para plasmar este instante. Ahí con nuestro alcalde Narciso Romero. Y ahora, después de inmortalizar este momento, ahora sí, podéis volver a vuestros asientos a seguir disfrutando de la gala. Muchas gracias, alcalde. Bueno, pues antes de entrar en un número que yo creo que os va a impactar bastante, dentro de todos los premios que tenemos en la gala, hay uno que pone especial significado, que es el de Joven Promesa Deportiva. Son todos esos chicos y chicas que son ese vivero de talento de los clubes de Sanse. Y si en el resto de categorías ha desbordado, aquí no os quiero decir nada. Vamos a ver el vídeo y os daréis cuenta. Dentro vídeo. Las nominaciones a Mejor Promesa Deportiva son la arquera Laura Díaz, oro en el Campeonato de Europa para menores de 18 años. La esquiadora Audrey Pascual, oro en el Campeonato de España en categoría absoluta en gigante y slalom. La atleta Irene Bravo, récord nacional sub-14 en pentatlón. La jugadora de rugby Itía Salinas, seleccionada por la Federación Española Sub-18 de Seven. El jugador de boquia Alejandro Morillas, oro individual en el Campeonato de España de Jóvenes de Boquia. El futbolista Jorge Serrano, máximo goleador alevín en la primera autonómica. El luchador Iván Andrinal, tercero en el Campeonato de España cadete de lucha grecorromana. El taekwondista Jorge Cuenca, oro en el Campeonato de Madrid Junior y en el Villa de Madrid. El jugador de hockey hierba, Pablo Manuel Román, campeón de Europa sub-16 con la selección. El ciclista Rubén Sánchez, campeón de España cadete de ciclocross. La jugadora de hockey Inés García, plata en el Campeonato de España de hockey sala cadete. El nadador Álvaro Santiago, campeón de España de aguas abiertas en infantil. La taekwondista Adriana Cerezo, triple campeona de Europa Junior sub-21 y pesos olímpicos de la juventud. El triatleta Álvaro Linares, campeón en la Santander Madrid Escolar.
el jugador de Boquia, Miguel Ángel Navarro, tercer clasificado en el Campeonato de España Infantil de Boquia. Y la mejor promesa deportiva es Adriana Cerezo Iglesias. El año 2019 ha sido su año. Se ha proclamado campeona de Europa Junior y campeona de Europa Sub-21 y a sus 16 años ya ha ganado más de 30 medallas de oro en campeonatos nacionales e internacionales. Adriana Cerezo pertenece al Hankook de San Sebastián de los Reyes, donde ha aprendido la disciplina mental y física que supone el taekwondo. En los últimos campeonatos, Adriana ha demostrado una superioridad aplastante sobre todas sus rivales y dice estar preparada para seguir cosechando triunfos. Fantástico, pues antes de que suba Adriana, Adriana, vamos a pedir a nuestro vicealcalde, a Miguel Ángel Martín Perdiguero, de campeón a campeón, este el ciclista ahora reconvertido en vicealcalde, porque fuiste el ciclista antes que vicealcalde, y ahora sí que te vamos a recibir con música y con un fuerte aplauso. Fuerte aplauso para la ganadora, para Adriana Cerezo. Bueno, pues vamos a hacer una de las cosas que más os gusta a los deportistas, que es hablar en público. Por cierto, el tema que has dicho que ibas a cantar con la banda, ¿cuál es? Para después, mejor. Para después, sí. Lo vamos a dejar. Bueno, ¿qué podemos decir de esta deportista campeona de Europa? No tienes límites, parece que tu crecimiento es absolutamente exponencial. Y lo que sí que me gustaría que nos contaras, ¿cuáles son tus próximos compromisos? Porque ya vemos que todo se te queda pequeño, aunque sabemos que estar ahí es muy difícil. ¿Cuáles son tus objetivos? Bueno, ahora mismo es empezar la categoría senior, que es otra cosa, es otro nivel, y pues empezarla con muchas ganas y a ver si no mantener los resultados, pero por lo menos el rendimiento y seguir disfrutando muchísimo. Fantástico. ¿Puedes decir al club que perteneces? Pertenezco al club Hankook. Hankook. Sí. Y te voy a hacer una pregunta, porque por lo que veo tienes a la CLA por aquí. ¿Qué ha ocurrido con el club Hankook en el Campeonato de España de Clubes? Bueno, la verdad es que ha sido un campeonato impresionante en el que hemos, no sé si está bien decirlo, pero arrasado el gimnasio. Yo creo que han sido resultados excepcionales, con muchísimas medallas y muchísimos, bueno, buenísimos resultados. Pues Adriana, te deseamos lo mejor, lo mismo que a Saúl, que a Jesús Ramal, que a todas las personas que conforman Hankook, la gran familia Hankook. Fuerte aplauso para nuestra ganadora. Muchísimas gracias. Una foto. Bueno, pues los conocimos hace unos añitos. Son dos atletas absolutamente espectaculares. Mientras Lex va abandonando el escenario, ellos son Alex y Rosana. Y cuando los llamamos para actuar, hoy aquí debería estar una persona que seguro que está en la sala, que es Raquel Sáez de Miera, una vecina nuestra que solo tiene un 10% de visión en un ojo, que hace pool dance, que hace aéreos, que esquía. Y bueno, no puede estar porque dentro de esa historia pues ha tenido un accidente grave de esquí, ha sido operada, pero si está aquí en la sala, como si no, la quiero mandar un enorme aplauso de todos vosotros. Y esto que van a hacer ahora estos dos artistas, Alex y Rosana, es un homenaje a todas las personas que tienen capacidades distintas, diferentes. A todas esas personas que cada día son un ejemplo para nosotros, van a hacer la parte de suelo con los ojos tapados y evidentemente aquí os dejo con la magia de Alex y Rosana.
3, 4, 5, ¿estamos? Ah, Padis, dame las 6. These years, but you still.
Esta no me quedo yo con las ganas. Alex y Rosana, al centro del escenario, estos dos artistas impresionantes que siempre nos hacen vibrar. Sanse es vuestra casa. Enorme, enorme, enorme. Muchas gracias, Ale, Rosana. Un placer, amigo mío, teneros aquí. Vamos a pedir a Alex, a nuestro grupo de hoy, que accedan al escenario para continuar animándonos estas entregas, porque nos vamos a ir ya, estamos entrando en la parte final de la grada, de la gala, perdón, y evidentemente vamos pasando de una disciplina a la otra y ahora vamos a premiar al mejor equipo deportivo. Señor alcalde, le vamos a pedir a usted que suba al escenario, seguro de que este es el día del año que más deporte va a hacer. Vamos a recibirle con un fuerte aplauso, que siempre se lo toma bien. Y en este caso vamos a ver el vídeo de, en este caso, el mejor equipo deportivo de todos aquellos que se han presentado. Dentro vídeo, por favor. Las nominaciones a Mejor Equipo Deportivo son Equipo Apadis de Fútbol Sala, Equipo de Rugby Femenino Senior Sans Scrum, Equipo Absoluto de Tenis de Mesa, Equipo Infantil Femenino A del Juventud Sanse. Y el mejor equipo deportivo es Apadis de Fútbol Sala. El espíritu deportivo de los jugadores de este equipo les ha llevado a ser campeones de Liga Autonómica de Fútbol Sala de Madrid en la pasada temporada. Recientemente, el equipo de Apadis ha quedado en cuarto lugar en el Campeonato de España de Fútbol Sala organizado por la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual. El fútbol sala está muy arraigado en Apadis gracias a su tradicional torneo, que este año ha celebrado su 21ª edición, un ejemplo más de deporte inclusivo en San Sebastián de los Reyes. Bueno, pues ahora sí que vamos a montar el taco, alcalde. Ahora sí que vamos a montar el taco porque vamos a pedir a ese hombre que está con ellos todos los días, a Tomás, vamos a pedir a Tomás y a todos los componentes del equipo de Apadis que suban a podium a recoger su premio de manos del alcalde. ¡Arriba, Apadis! ¿Yo qué? Enhorabuena, chicos. Enhorabuena. Bueno, Tomás, estás emocionado. Límpiate las lágrimas, anda. Dejarme un micro porque no puedo dejar escapar a Tomás. Bueno, escucha, lo que han hecho estos... ¿Estás emocionado? Sí. Vale. Estás emocionado, que sabes que yo te tengo mucho cariño, ¿eh? Que lo sabes tú. Estáis en donde debéis estar. Ya el año pasado, medalla de bronce en el Campeonato de España. Este año se nos ha escapado un poquito. Pero, Tomás, esto es el reconocimiento no a un equipo de fútbol sala. Esto es el reconocimiento a un proyecto, a un montón de familias, a un montón de personas absolutamente anónimas que han hecho que tengamos en este pueblo una entidad que nos provoca un orgullo tremendo. Y yo me gustaría que tú, que sufres mucho, que andas buscando dinero para ir a estas competiciones y tal, aproveches por si cae algo. Y que dirijas unas palabras a todo Sanse. Hola. Espera, pero ¿tenéis grito de guerra o algo para los partidos o no tenéis nada? Sí. ¿Cuál es el grito de guerra? A ver, tres, chicos. ¡Un, dos, tres! ¡A París! Tomás,
La verdad es que primero quiero dar enhorabuena a los demás nominados también, porque cuando están ahí es por algo, estoy emocionado, la verdad es que... Y mi palabra es gracias. Gracias porque ha sido mucha lucha de muchos años y para nosotros es una doble alegría estar aquí, porque este premio que recogemos hoy aquí en este escenario, para nosotros es doble, porque ya otros años estar ahí sentados como deportistas de hecho y de derecho, para nosotros ya era un premio a que no estuviéramos aquí. Y hoy aquí queremos agradecer a todo el mundo, a todos los alcaldes, al de ahora, al de antes, a los concejales de deporte, a toda la gente que apostó por la PADIS desde el primer momento, que queríamos ser deportistas de hecho y de derecho. Así que muchas gracias a todos. Tomás, esto es lo mínimo que San Sebastián puede hacer por vosotros. Un fuerte aplauso. Una última cosa. Os quiero decir de verdad que a Sanse se le reconoce... Gracias. A Sanse se le reconoce por todo España, pero también por su gente, por sus fiestas, sus encierros, pero también quiero que sepáis que se reconoce a un equipo de fútbol sala que son capaces de todo, que todos los domingos salen a luchar y que jamás, jamás se dan por vencido. Muchas gracias. Sí, señor. Poneros aquí con el alcalde para la foto. Llámale. David. A David le puede la emoción, ha salido raudo y veloz, pero de verdad que son un ejemplo y evidentemente quiero agradecer y dar la enhorabuena a todas las personas que trabajan en APADIS, a todos los técnicos, a todas las familias, a toda la gente que hacéis que esta belleza, que este proyecto sea una realidad. Fuerte el aplauso para ellos. Bueno, pues... Alcalde y vicealcalde de Alcobendas, no me digáis que no estáis sufriendo emociones fuertes hoy, ¿eh? Tenemos a continuación otro de los grandes premios de la noche, que es a la mejor entidad deportiva. Y en este caso, Miguel Ángel Martín Perdiguero, acompáñanos para entregar este reconocimiento. Aquí, la participación también ha sido muy elevada y, indudablemente, cada vez que ponemos en marcha este apartado de mejor entidad deportiva, ocurre lo que vais a ver en el vídeo. Dentro vídeo. Las nominaciones a mejor entidad deportiva son Club Futsal Sanse, Hankook International School, Club de Hockey Complutense Sanse, Club de Gimnasia Rítmica, Sanse Scrum Rugby Club, Club Tenis de Mesa, Club Juventud Sanse. Y la mejor entidad deportiva es Sanse Scrum Rugby Club. El club de rugby de San Sebastián de los Reyes cumple 10 años, una década transmitiendo la pasión y los valores de un deporte en continuo crecimiento. Gracias a sus éxitos deportivos, el Sanse Scrum ha adquirido una gran relevancia dentro de las categorías inferiores y senior, tanto a nivel regional como nacional. Desde su creación, el número de licencias no ha dejado de crecer. Además, el club ha desarrollado proyectos sociales, como la inclusión desde el rugby o el aula de estudios, donde los jugadores y jugadoras más jóvenes aprenden las herramientas necesarias para la mejora de sus hábitos de estudio. Pues recibamos con un fuerte aplauso a una representación de deportistas y técnicos del club. ¡Fuerte el aplauso para ellos!
Enhorabuena. Enhorabuena, Santi. Traslada un gran abrazo a toda la Junta Directiva, a David, al Presi, a toda la gente, a Miguel, a Manolo, a todos y a todos estos pequeños y mayores con ese cohete que tenéis de equipo femenino. Hay que decir que hay que Alcobendas en esto es potente, en el rugby, pero hasta ahora en el femenino les estamos dando, ¿eh? Hasta ahora en el femenino les estamos dando. De hecho, las chicas del senior femenino son en estos momentos campeonas de invierno, líder en la Liga Iberdrola y evidentemente para nosotros es un placer trasladaros ese abrazo enorme y nuestra cordial enhorabuena. Un fuerte abrazo, Santi. Una foto, Miguel Ángel. Sí, señor. Unas palabras de agradecimiento porque Santi... ¿sabes lo que ha ocurrido? Que cuando subías al escenario y han puesto gris, que esa era de tu época, ¿eh? La hemos bailado. Es un placer. Bueno, simplemente, yo también quería ser astronauta, no sé si por eso el parecido en el físico. Bueno, cuando nos invitaron a la gala, dice, gala del deporte, dije, bueno, pues voy a vestirme mitad de gala y mitad de deporte, porque no, no sabía. Simplemente agradecer a todos, por supuesto, a los alcaldes, los vicealcaldes, muchísimos amigos que hay aquí hoy con nosotros, por supuesto a los otros partidos por el apoyo siempre incondicional y por supuesto a ti Ángel, que eres la voz del deporte en San Sebastián de los Reyes, a las asociaciones. No queríamos dejar escapar, nosotros los deportistas no somos nadie sin los técnicos de deporte, esos que nos abren, que nos tienen las instalaciones cuidadas, que nos abren los campos, así que a todos ellos muchísimas gracias porque sin ellos no somos nada. Y por último... Hoy no sé, bueno, se premia a la entidad, al Sanses Crun, la entidad la formamos todos, la formamos padres, la formamos los entrenadores, la formamos también todo el personal de la junta directiva, pero sobre todo lo forman Ana, Jacobo, Bosco, Javi, Bozi, Julen, ellos son realmente los protagonistas, los más de casi 200 deportistas que tenemos, así que desde aquí, por favor, a todas las organizaciones, asociaciones, patrocinadores, no dejéis de apoyar el deporte local como forma de educación o como base en la educación de los chavales. Gracias. Sois un ejemplo y sois un orgullo para Sanse. Foto de familia con Miguel Ángel Martín Perdiguero. Enhorabuena al Club Rugby Sanse Scrum, que es para nosotros un auténtico placer tenerles aquí esta noche. Ahora sí, les despedimos con una fuerte ovación. Perfecto. Y mientras van abandonando el escenario, bueno, ¿se están gustando las entradillas que nos está haciendo Lex? Sí, ¿no? Escuchadme, mal se nos tiene que dar para que no saquéis algún bolito de aquí. Muchas gracias. Os voy a dejar con el segundo tema de la noche, compuesto por ellos. Lex, a por ello. Gracias. Siguiente tema dedicado a mi hermano, al jefe que está unos días en el taller, pero pronto está aquí con nosotros en la carretera. Así que un fuerte aplauso para él, por favor. Tripping out of light, killing all the time, bowing my respect. I'm walking down the land, staring at the sun, looking for some fun. Breaking all the bites, changing your mind. I wanna make your mind, mind. We live in our time, we can write tonight. The story of our lives. We'll be right back.
death, take death, take ya, take ya. Singing now. Gracias, Sanse. Muchas gracias, es un placer estar aquí en Adolfo Machillac. Muchas gracias, Ángel. Un placer enorme y me acaban de comunicar que está a punto de caer el primer bolo, ¿eh? Muchas gracias. Ahora lo seguiremos negociando al centro del escenario, chicos, para poder llevaros este aplauso que os vamos a dar, si sois tan amables. Ellos son Lex, orgullo de Sanse. Enhorabuena, no olvides darle un abrazo enorme a tu hermano y mucha fuerza, que Sans está con él, ¿vale? Pues bien, entramos en la recta final y Narciso, tercera subida al Everest. Ahí está Narciso, este hombre, esta leyenda del deporte, subiendo raudo y veloz. Además me lo dice Ángel, es el día más feliz del año, dice, porque por la mañana tengo pleno y por la tarde hago deporte. Muchas gracias, Narciso, siempre por tu amabilidad. Vamos a hablar de un premio que para nosotros es muy especial, es el premio al mérito deportivo. Y, de hecho, la persona que va a ser galardonada hoy es una institución en San Sebastián de los Reyes. Es una persona nacida en 1946, es un señor de los pies a la cabeza que ha sido durante muchos años un deportista de orgullo para San Sebastián de los Reyes. Vamos a lanzar el vídeo y vamos a conocerle un poco más. Reconocimiento al mérito deportivo. José Rodríguez Bernal, el Titi. Pues evidentemente estamos hablando de una persona que cuando él se iniciaba en esto del deporte, imaginaros, él compartía, entrenaba con púgiles como Pablo Ibar Urtain, como Pedro Carrasco, como José Legrá en el mundo del pugilismo, y acabó derivando hacia especialidades como el powerlifting y el culturismo. 11 campeonatos de España, medallas en campeonatos de Europa y en campeonatos del mundo. Y les voy a decir una cosa. Cuando este hombre hacía deporte, los que ya tenemos algunos años, recordamos un poquito lo que eran las bolsas aquellas de Múnich, ¿no? Montreal y Múnich, cuando se iba a los gimnasios y en los gimnasios no había tanta parafernalia como hoy. Y evidentemente ellos fueron los pioneros del deporte en España. Vamos a recibir a José Rodríguez Bernal, el Titi. Un fuerte aplauso para él. Sois un poquito tacaños a estas horas con los aplausos, ¿eh? Aplausos.
Don José Rodríguez Bernal. Muchas gracias. ¿Cómo le gusta a usted más, don José Rodríguez Bernal o el Titi? El Titi más. El Titi. El Titi más. Pues, lo primero, reconocer tu trayectoria, tu trabajo y lo mucho que has dado a este pueblo desde tu gimnasio, Gimnasio Montreal, sí, pero sobre todo lo que has supuesto para generaciones de hombres y mujeres que han venido después de ti y que indudablemente vas a dejar siempre una seña en este pueblo magnífica. Yo simplemente me gustaría que nos dijeras cuál es la clave para tener tu edad y mantenerte así. Pues la clave es no dejar nunca de entrenar. Para mí la vida es el deporte. Entrenar y luego lo que me ha gustado más es competir. Entonces no hay otra fórmula. Cuidarte, una alimentación y entrenar. Es que no hay otra fórmula. Y eso se lo recomiendo a toda la gente. Y la segunda pregunta, José, ¿tú crees que podríamos hacer algo con el alcalde? Bueno, siempre está uno a tiempo, ¿eh? No es tarde. Sí. Pues, José, muchas gracias, un placer y un honor como sansero y como persona del deporte. Este aplauso es para ti. Enhorabuena. ¡Fuerte el aplauso para él! Gracias, alcalde. Solo te queda una ascensión, alcalde, en esta etapa del día de hoy alpina. Vamos a cerrar ya con un premio que obviamente define, sin ellos tampoco el deporte sería absolutamente nada. Son aquellos que ponen la cara, la noticia y los que están ahí muchas veces, siempre entre bastidores y siempre reportando lo que hacen nuestros deportistas en Sanse, en Madrid, en el mundo. Vamos a pedir a nuestra concejala de deportes del Ayuntamiento de Alcobendas, a doña María Espín Jiménez, que suba para hacer entrega de este premio. María, por favor, fuerte aplauso para ella. ¿Ese es de tu club de fan? Fantástico, María, un placer tenerte con nosotros esta noche y vamos a entregar el premio a los medios de comunicación que brevemente lo vemos reseñado en la carátula de vídeo. Reconocimiento a medios de comunicación. Grupo Bubucela. Fuerte el aplauso para Grupo Bubucela. Y vamos a pedir a José Criado, gerente del Grupo Bubucela, hombre del deporte, sobre todo del voleibol. Fuerte el aplauso para él. Los que no conocen Grupo Bubucela y los que no conocen a José, ¿qué podemos decir? Jugador de vóley, fantástico tío en lo personal. Es el que ha puesto en streaming, conjuntamente con su grupo, la cara a todos los eventos deportivos de nivel de San Sebastián de los Reyes durante el año pasado. Y además, él está en Fundación Integra, prestando un servicio absolutamente excepcional en nuestros campus de verano y creo y puedo asegurar que conjuntamente con Apadi sois los dos mejores fichajes que ha hecho San Sebastián de los Reyes en los últimos años. Fuerte aplauso para José. Nos vamos a colocar ahí para una foto, María. Venga, que sé que cuesta. Un poquito más de música a Las Palmas. Enhorabuena. José, gracias, María. Tenemos que hacer una aclaración. La voz de fondo es el socio fundador del Club de Fans. Y empezamos la gala con humor. Vamos a terminar con humor. Sí que le voy a pedir a las autoridades y a todos los premiados que al final, porque Lex nos va a despedir con un motivo navideño muy bonito, haremos una foto de familia final, pero ahora os voy a volver a dejar con la
carcajada asegurada. Os vuelvo, si queréis no sale, pero... ¿Sí? Pero no, pero es que ese sí no convence. ¿Sí o no? Bueno, pues su excelencia Goyo Jiménez salte al escenario. Fuerte aplauso para él. Gracias. Gracias. Voy a hacer la primera parte. Lo que habéis visto antes era la segunda parte. Y diréis, ¿por qué lo has hecho al revés? Porque es que esta segunda parte está pensado como precuela. Esto es una precuela. ¿Sabemos lo que es una precuela? Es Courtois en la portería. Bueno. No, bueno. Es broma. Digo ahora, no cuando estaba en el Atleti. No se puede ser más atlético que haciendo lo que está haciendo ahora. No, dejadme seguir, que me tiráis ahí. Que estaba mirando, estoy disfrutando como un enano. Es una forma de hablar, que sabemos cómo están las cosas del humor, a ver si se va a molestar a alguien. Estoy disfrutando mucho porque la verdad es que está siendo una gala excelente. Estoy viendo gente que sabe hacer cosas y eso siempre asombra, ¿no? He disfrutado mucho con que se premien, que, por ejemplo, artes marciales. Yo soy el creador de un arte marcial que me evita muchas peleas, que es el fujitsu. ¿Sabes que hay jiu-jitsu? Pues el fujitsu es que te empujan y yo me quedo callado, el silencio, fujitsu. Soy como el aire, no hago ni ruido. En fin, que estoy disfrutando muchísimo, la verdad, pero y estoy siguiendo además la gala desde allí y siguiéndola por el móvil. Estaba viendo que la gente me hace comentarios, me dicen, oye, siempre estás haciendo comparaciones de americanos, ¿no sabes hacer más comparaciones o no sabes hacer otra cosa? Y digo, evidentemente no, pero sí, así, no sé, puedo comparar con, o sea, a mí me gusta, utilizo la comparación como método humorístico, ¿verdad? Por ejemplo, puedo comparar con nuestros vecinos, los portugueses. ¿Hay algún portugués en la sala? ¿Sí? Hola, obrigado. No sé si hay... O sea, Portugal es... ¿Dónde está nuestro amigo portugués? Era decir por decir, ¿no? Ah, está ahí. ¿Cómo te llamas? Bueno, Joao, da igual. Joao... No, Portugal es un sitio... Es un sitio... A ver, Portugal se saca mucho partido a sí mismo, quiero decir. Teniendo en cuenta... Por ejemplo, los portugueses andáis equivocados, porque sois ibéricos... Pero yo creo que no os aclaréis con los productos ibéricos. Yo he estado en Portugal hace poco y ¿sabéis cómo le llaman al jamón? Presunto. Ahora que estás en España habrás visto que es un nombre de chorizo. De vez en cuando en el periódico lo pone, presunto no sé qué. Portugal es como la otra cara del espejo ibérico. Es decir, es un país que se goza en la tristeza. O sea, nosotros somos la alegría, archa, ¿verdad? Me casé con un enano, pues hartas me derrí. A ver, lo del enano, dicho de forma divertida. Mientras que los portugueses son de fado, estoy muy triste, ¿verdad? Es todo el rato como a saudade. A saudade es la definición del carácter nacional. Lo nuestro es la alegría, lo suyo es la tristeza. Acordaos de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo lo tenía todo y sin embargo que decía, estoy triste. ¿Por qué? Por gozarse en la portuguesidad, ¿de acuerdo? Esto se refleja hasta en el idioma. Por ejemplo, cuando habláis, decís, preguntáis por los niños diciendo ¿a dónde están las crianzas? Como si dando por hecho que ya se han ahogado. Es decir, es así. Bueno, sí, que puedo hablar de más, puedo hablar de italianos. ¿Hay algún italiano en la sala? Los italianos son unos chulos, o sea, vamos. Los italianos son como los españoles, pero en chulos, son muy chulos, hay que reconocerlo, son muy chulos, siempre van arregladísimos, son muy chulos, se cuesta más encontrar un italiano que no sea chulo que un italiano que quiera jugar de delantero. Cuesta muchísimo. Y no sé, también podría hablar de, yo qué sé, los alemanes, por ejemplo, que es el país que... Bueno, antes me gustaría hablar de los franceses. ¿Hay algún francés en la sala? Bueno, los franceses son gentuza directamente. Hombre, son personas grises, tipo en inglés, Griezmann. ¿Se ha ido ya Cerezo? ¿Se ha ido? Y Courtois, diréis, ese es belga, francés del norte, aún peor. En fin, que... Bueno, los alemanes, fíjate, los alemanes, yo tenía una idea, o sea, los alemanes cada vez están más presentes en nuestra cultura. Hay un montón de series alemanas, Rex, el perro policía, ¿lo habéis visto?
Es un perro listísimo, sabe las cosas antes que los otros policías. Le dicen, res, fuera de aquí. Y el otro, que no, no es que es el asesino, es este, ¿verdad? Que lo sabe antes que nadie. Y digo, poner de comisario a Rex, de verdad, en serio. Y quitar a los otros policías. Y luego están, me encantan estos telefilms de amor que ponen los fines de semana. En Antena 3 o en Televisión Española, os habéis visto, que son cuenta la historia de una mujer alemana divorciada, pero que aún mantiene su lozanía y todo su atractivo y sus ganas de vivir. Trabaja como directiva de una empresa multinacional, lo cual le obliga a realizar constantes viajes y tiene una vida bastante armada, hasta que descubre que su origen no es el que ella sospechaba, sino que realmente su verdadera madre vive en un pueblo del interior de Alemania junto a un precioso lago. Y eso explicaría determinadas regresiones y flashes que ella tiene en torno a su infancia, aparte de esa muñeca de trapo que conserva, que tiene un ojo con un botón y otro que le falta. Y entonces vuelve al pueblo para averiguar dónde está su verdadera madre y conocerla, y accidentalmente se tropieza con un hombre muy atractivo, alemán, maduro, que conserva todo el pelo y los dientes originales, y que además tiene un bronceado demasiado sospechoso para un país que tiene 3 días de sol, ¿verdad que sí? Y se siente poderosamente atraída por él. Y entonces duda en si ve el planteamiento en la dicotomía de si renunciar a su vida empoderada que le obliga a una agenda internacional que la aleja de una vida familiar de éxito o enamorarse de esa persona. Y dices, te quiero. Y dices, venga, va, hombre, por favor. Hasta ahí me lo había creído todo, pero ahí no, porque si eres alemán es imposible amar. Porque al ser alemán tú puedes hacer filosofía, puedes hacer música clásica, puedes hacer piezas que luego tardas mucho en mandar, ¿verdad? Vas al taller y dices, es que a ver si me llega la pieza de Alemania. Es que dices, ¿que las mandan en silla de manos o qué? Pero desde luego no puedes amar, porque cuando tú hablas un idioma que es Ich bin wahrlich nicht. Esto está demostrado por experimentos neurolingüísticos que cuando hablas o escuchas hablar alemán, el cerebro humano se desactiva la parte destinada al afecto y se activa la que pretende expandirse militarmente hacia el este de Europa. Bueno, gracias, gracias, nada. En fin. Y otro país con el que me gustaría compararme es con, porque ya efectivamente no quiero compararme más con los americanos, porque además siempre ando diciendo que los americanos son mejores que nosotros en todo. Y no es cierto. Fijaos lo que voy a hacer esta noche por estar aquí en San Sebastián luego, ¿eh? O sea, sería en inglés San Sebastian of the Kings, ¿no? Los americanos son peores que nosotros, o mejor dicho, nosotros somos mejores que los americanos al menos en 2 cosas. Por ejemplo, ellos no insultan bien. Ya quisieran ellos tener nuestro coraje, nuestra productividad, nuestra garra, nuestro empuje, nuestra dedicación diaria, ¿verdad? Al insulto. O sea, a ellos les viene un asteroide a destruir el mundo, que siempre cae en América. Es una cosa, estadísticamente es un país mucho más grande, entonces es más probable que golpee un asteroide de América que caiga en Andorra. Eso es así. Por eso mucha gente lleva el dinero a Andorra, porque dicen, el programa de protección de asteroides de la banca andorrana es más serio. Es eso. ¿Habéis visto? Viene un asteroide y salen del coche que está en Nueva York. ¿Qué ocurre? ¡Mueva su coche, amigo! Y salen, chup, y miran, y viene el asteroide enorme y dicen, ¿pero qué demonios? Y mueren. Y dices, ¿que eso es todo lo que dices antes de morir? O sea, para lo que te queda en el convento, entiéndeme, embadurna el claustro de porquería, por favor. ¿Ves? Eso no le pasa a un español. Un español no se espera un asteroide. Cae una granizada, madre mía, lo que sale de nuestras bocas. ¡Mira, mira, mira! ¡Madre mía, mira, mira! Como cabezas de enanos. Como cosa divertida, ¿eh? ¡Madre mía, copón bendito, la Virgen del Amor Hermoso! Pues hay veces que dices, si te cae un asteroide aquí, te tienen que meter una manga para sacarte el cieno. Son una manga de esas de pocero. Es verdad que tenemos un talento enorme, inconmensurable, insultando a todas horas. Usamos para todo. No hay más que ver los medios, ¿verdad que sí? Para ver las redes, para decir, ¿cómo insulta este país? Pero a mí me asusta esto, porque dices, el problema es que puede que no seamos el país más industrial del mundo, ni el más cultural, pero, joder, tenemos que exportar el insulto. Es nuestro Producto Interior Bruto, bueno, bruto del copón bendito, pero hay que exportarlo porque nos puede explotar la burbuja del insulto. ¿Ves? Uno de los buenos ejemplos del deporte es la deportividad. Y eso es precioso, ¿verdad? Porque, joder, mira, yo acabo de volver de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, ¿estás actuando en Nueva Zelanda? Diría, sí, sí. ¿Por qué? Quería irme al sitio más lejano posible al que se puede ir a actuar si eres cómico en España, Nueva Zelanda, porque ya más lejos ya es volver. ¿Qué sabéis de Nueva Zelanda? O sea, Nueva Zelanda la conocemos por el deporte, fijaos. ¿Qué sabéis de Nueva Zelanda? Poca cosa. Por el nombre, que hubo una antigua. No debió gustarles y dijeron Nueva Zelanda, ¿vale? ¿Pero qué sabéis? ¿Qué es lo más conocido de Nueva Zelanda? Los All Blacks, ¿verdad que sí? Todos conocemos Nueva Zelanda por los All Blacks. Igual que aquí se conoce esto por vuestro equipo femenino de rugby. Oye, que sois... Sí, leches. Es que los All Blacks son un equipo de rugby, para los que todavía no se hayan enterado, que todo el mundo les respeta muchísimo. Les temen. ¿Les temen por qué? ¿Hacen algo diferente? ¿El qué? La jaca. La jaca es suya, perdón, amigo portugués, Joao.
La nuestra es diferente. Mi jaca galopa y corta el viento cuando pasa por el puerto caminito de Jerez. Es precioso porque aunque no conozcas la canción, es escuchar caminí y tienes que dar dos palmadas y decir todo de Jerez. Ya puede ser el presidente de la presidenta de la comunidad o el rey. Todo de Jerez está en la españolidad. Se ha metido en nosotros, tú vamos. Puedes estar en un funeral que oyes caminí y dices todo de Jerez. Sueltas el féretro si hace falta. En fin, a lo que estamos. Su jaca es otra. La jaca sabemos lo que es. La jaca es una danza maorí que se usaba en la guerra entre las tribus para desafiarse, para amedrentarse. Se ponían enfrente de la otra tribu y le decían, de todo menos bonito. Es una cosa, o sea, ahora lo hacen en el rugby. Se plantan delante del equipo contrario, ¿verdad? Bueno, lo hacen, llevan años haciéndolo, para amedrentar al contrario. Se plantan delante de él y le dicen, no lo cuento, lo hago. Vamos a haceros una cosa súper bonita de la Asociación de Coros y Danzas de Nueva Zelanda. Poneos ahí, no, después del partido, no, antes, que os va a encantar. A ver, perdóname porque no sé lo que digo porque no hablo maorí, pero ni falta que hace porque el gesto es universal. Le están amenazando con todo, diciendo, mira, te voy a poner a cachas, me la voy a sacar del suspensorio que la tengo como el antebrazo de gruesa y de vena, y me la vas a merendar estilo boomerang, dobladita y con efecto ida y vueltas, hasta que te hagan los ojos chirivitas. Te va a llegar tan hondo en el pecho que te vas a tener que dar reflex. O sea, a ti se te plantan 15 bigardos australianos, digo, neozelandeses, delante, como 15 armarios roperos de tres puertas, la mitad de ellos, unos maoríes con pinta de calzar un solomillo Wellington hasta la rodilla. Wellington, capital de Nueva Zelanda, así es, Goyo Jiménez, te educa, la par que te entretiene. Se te cae un balón, se lo discute, le das patas hasta la banda, hasta que clare. Penalti y córner, eliminado, me vuelvo a mi casa. ¿Ya te han amedrentado? Esto es lo que tendría que hacer España. Es decir, si somos tan talentosos insultando, ¿por qué no utilizarlo para amedrentar al contrario? Yo tengo una idea que quiero plantear en este foro deportivo. Una letra para el himno. Tensión. Quiero decir que nosotros no tenemos jaca, pero tenemos himno sin letra. Y a mí se me ocurrió, porque al fin y al cabo las letras de los himnos, en el fondo, si lo pensáis bien, vienen a ser insultos encubiertos. Si yo digo mi tierra es la mejor y tú no eres de mi tierra, estoy dejando veladamente caer que tu tierra es la segunda mejor. Si digo que en mi pueblo somos los más valientes y tú no eres de mi pueblo, estoy dejando caer que eres un cagazas. Y así hasta la eternidad. Así que en tiempos de haters y en tiempos de trolls, ¿nos vamos a andar con miramiento? Yo he pensado un himno que ayude a nuestra selección a amedrentar a los contrarios, a nuestras selecciones de cualquier cosa. ¿Me explico? O sea, una selección que en vez de insultarnos entre nosotros, insulte para afuera. De acuerdo, hemos perdido el tiquitaca, por lo menos que tengamos tiquitaco. Vamos a ver, los jugadores de la selección de fútbol, por ejemplo, no son maorís. Tú les ves salir así, cogidos de la mano con los niños y dices, ¿cuál es el niño y cuál es el jugador? Hay veces que cuesta distinguirlo. Dice, el de más barba es el niño. No, es Isco. En fin, cuesta distinguirlo, ¿eh? Entonces yo sugiero, si os parece, voy a interpretar esta letra que he compuesto para someterla a vuestro criterio. Si os gusta, aplaudís, y si no, abucheáis. A ver qué os parece. Este es el himno que yo propongo para España. Viva España, me cago en los franceses, son unos mamones que nos paran los camiones. Los italianos me la agarran con la mano y los portugueses bastante tienen con serlo. Gracias. 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 Aprende Marta Sánchez a hacer letras. Yo he conseguido lo que mejor nos une a todos, que es el odio. Hay mucho odio y hay que necesidad de enfocarlo. Y lo bueno es que lo podemos adaptar al rival del día. ¿Qué juegas contra Suecia? Suecos atontados, enviáis los muebles desmontados. ¿Qué juegas contra Holanda? En Holanda no disfrutas si no es con drogas oyendo a museos. Alemania. Alemania me da pereza. A ver si enviando una puta vez la pieza ahí colocado. Pero lo mejor. Imaginaos, la final de la Copa del Mundo contra Inglaterra en Salou o en Benidorm. Y que se escuche. Los ingleses sois cosa fina. Ahí tenéis balcones y una piscina. Pero claro, esto es una idea peregrina porque yo no soy deportista y no tengo vuestro espíritu deportivo.
Muchísimas gracias por aguantar mis tonterías, recomendadme a vuestros amigos, pero sobre todo a vuestras amigas. Gracias por permitirme participar. ¡Felices fiestas! ¡Gracias! Señor Goyo Jiménez, le vamos a brindar otro aplauso enorme porque es un auténtico placer. Salga usted, por favor. Salga usted, por favor. Y la otra cosa, que he dicho que superamos a los americanos en dos cosas. Y la otra cosa es que ya querrían los americanos tener un pueblo como este. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Goyo. Bueno, pues ahora sí, ahora estamos ya, vamos a finalizar y ahora es el momento de... Además, este año hemos decidido que los parlamentos sean muy breves y va a suceder, yo tengo que darle la palabra al concejal de deportes, al vicealcalde y al alcalde. Al vicealcalde y al alcalde, bueno, pues es algo ya normalizado, sus subidas, sus bajadas, pero va a suceder algo cuanto menos curioso y es que el presentador da la palabra al concejal de deportes. Vamos a ver cómo queda. Vamos a pedir que nos dirija unas palabras a nuestro concejal de deportes, don Ángel Bonache. Y ahora es cuando yo digo, disculpar por haber tardado en llegar hasta el micro. Nunca o casi nunca suelo escribir lo que quiero decir, pero hoy no quiero que se me escape ni una sola de mis palabras y me he permitido escribir algo que estará en torno al minuto. Siempre hablo desde el corazón y hoy también será así. Dejo de ser el presentador de la gala. Durante la misma he tratado de ser solo eso. Lo que siempre he sido. Sé que muchos de vosotros no hubierais entendido que hoy me hubiera puesto un traje, me hubiera sentado en el patio de butacas y hubiera esperado mi momento para entregar premios y dedicar unas palabras. La política no debe cambiar o no cambia a las personas, solo las muestra como son y yo soy el de siempre. Un hombre del deporte que ahora hace un año en la anterior gala hubiera apostado cualquier cosa a que no estaría aquí como concejal de deportes en el día de hoy, pero los caminos de la vida son caprichosos y me han traído hasta aquí. Y desde aquí os digo que es un placer y un honor estar a vuestro servicio, que haré todo aquello que esté en mi mano en materia de instalaciones, convenios, inclusión, en todo lo que necesitéis para ayudaros. Es tan profundo y sincero el respeto que siento por todos vosotros, clubes, deportistas, familias, empresarios, técnicos, que sé que cualquier apoyo siempre será poco. He dicho que seré breve y así será. Por lo tanto, quiero acabar esta gala dando unas gracias inmensas a todos los que han hecho posible la misma. Al personal del teatro, a los técnicos de imagen y sonido, a los artistas y de manera muy especial a los que son y siempre serán mis compañeros. Todos los trabajadores de la sección de deportes, Carlos, Arturo, Oliver, Matías, Willy, Tatiana, Inma, Belén, María Ángeles, Lupe, Chiqui, Lino y de manera muy especial a José Luis Jara y Jimmy, por el excelente trabajo realizado y por la ejemplar coordinación de todo el equipo. Gracias a OSA y a Viña Fitness por su soporte, por su apoyo y por su esfuerzo con nosotros. Esta gala es una realidad también gracias a ellos. Así como a todos los trabajadores de ambas concesiones. Y por último, gracias infinitas a los verdaderos protagonistas de esta gala, los clubes, los deportistas, los técnicos y de una manera muy especial a las familias. Sin ellas, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Gracias de corazón y mis mejores deseos para que todos tengamos una feliz Navidad y que 2020 venga cargado de salud e ilusión para hacer realidad todos nuestros sueños. Gracias, deporte. Y ahora sí, ahora ya solo nos quedan los parlamentos del que fuera un sprinter, pero que esta noche es un auténtico escalador. Vamos a llamar a nuestro vicealcalde en primer lugar, aunque también queremos que suba ya con él nuestro alcalde, Miguel Ángel Martín Perdiguero, Narciso Romero. Miguel Ángel,
alcalde, amigo, compañero Narciso Romero. Gracias una vez más por confiar en mí y en mi equipo para poder gobernar y cambiar y mejorar este municipio. Querido alcalde, vicealcalde, concejal de deportes y de seguridad de Alcobendas, gracias por querer acompañarnos hoy en esta gala de deportes. Queridos concejales de gobierno, de oposición, queridos miembros del jurado, deportistas premiados, deportistas nominados, deportistas que nos acompañan hoy en esta gala, miembros del polideportivo, de la viña, miembros del club de deportivos, familiares y amigos. Gracias a todos por venir hoy a acompañarnos a la gala del deporte, a la fiesta del deporte de San Sebastián de los Reyes. Hace 12 años, por primera vez en esta gala, me subí al atril y dentro de mis nervios, como concejal de deportes, dije que ser concejal era cualquiera. Lo realmente complicado era ser como era un deportista que estaba aquí sentado, un jugador de la NBA que estaba y nos acompañaba. Cuando salí de aquí, algunos compañeros míos me echaron la charla. Que qué feo decir que un concejal es cualquiera. 8 años después, mi último acto como concejal de deportes, dije algo similar. Dije que concejal era cualquiera, pero realmente complicado es ser un buen concejal. Cuando hace unos meses pensaba que podía gobernar en San Sebastián de los Reyes, tuve claro que en mi equipo no podía estar cualquier concejal. En este caso, cuando pensaba en deportes, ¿en quién podía pensar mejor que en Ángel Bonache? Si alguien de este municipio sabe de deportes, es Ángel. Si alguien sabe en este municipio de las necesidades de los clubes deportivos, es Ángel. Si realmente sabe en este municipio alguien de las infraestructuras que nos faltan, es Ángel. Por lo tanto, lo tuve claro, Ángel debía estar en mi equipo. Y Ángel tiene todo aquello que hace falta para ser un gran concejal de deportes, y posiblemente sea el mejor concejal de deportes que pase por este municipio. ¿No os creéis que Ángel sea hoy el presentador? Ha sido fácil. Yo le dije, Ángel, tienes que cambiar el chip. Ya eres político. Te comprometiste a dar un paso a mi lado, dejando a un lado, no los clubes deportivos, pero sí dejando a un lado la vida cotidiana que llevabas. Ahora vas a ser concejal, vas a ser político. Y en la gala de deporte tienes que subir a entregar premios. Como habéis visto, es la primera vez que en la gala de deporte el concejal de deportes no entrega ningún premio. Me dijo que no. Dije, no. Tengo que ser el presentador. No puedo dejar abandonado a esta gente que lleva conmigo tantos años. Lo entendí. Me costó, pero lo entendí. Al final hoy hemos vuelto a ver cómo ninguno de nosotros podía presentar la gala mejor que Ángel. Por tanto, una vez más, gracias Ángel. Y Ángel está cambiando. Ya tiene redes sociales. Tiene Twitter. Tiene Facebook. Todavía no ha llegado al Instagram. Cuando llegue al Instagram ya veremos qué pasa con su vida. Y Ángel está cambiando de verdad. Ya casi nunca llega tarde. Se ha dejado la chaqueta azul normalmente que lleva siempre en casa y bien arreglado. Y Ángel está cambiando y una cosa muy importante. Tiene claro que para mejorar el deporte no vale con creer en el deporte. No vale con que te guste el deporte. Tienes que estar dentro. Tienes que trabajar duro. Tienes que estar en los sitios donde se opina. Y Ángel fue valiente, dio un paso hacia adelante. Y Ángel va a conseguir que el deporte de San Sebastián de los Reyes esté donde tiene que estar. Muchas gracias, Ángel. Te pido que no cambies de cómo eres. Sigue apostando como haces por los clubes deportivos. Sigue comiéndonos la cabeza con los presupuestos, con las infraestructuras, con tus necesidades, con tu campus de verano. Sigue así.
Realmente el deporte de San Esteban Reyes hace falta gente como tú. Y para terminar, que Ángel me ha dicho que sea breve, cosa que para mí es muy fácil ser breve, ya me conocéis. No quiero acabar sin felicitar las navidades a todos vosotros. Decir que es muy importante que estos días de fiesta, de estar con la familia, tenemos que ser muy responsables con el uso de alcohol si conducimos. Parece que no viene al caso decirlo hoy en la edad del deporte, pero creo que es muy importante que nosotros, los deportistas, la gente del deporte, nos concienciemos con que el uso de alcohol debe ser moderado en estas fiestas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel y Ángel. Muy buenas tardes a todos, querido vicealcalde y querido concejal de deportes de San Sebastián de los Reyes y demás miembros de la corporación local de San Sebastián de los Reyes hoy aquí presentes. También quiero dar mi bienvenida y agradecer su presencia al alcalde y al vicealcalde de Alcobendas y otros miembros de la corporación local de Alcobendas que hoy aquí con su presencia en esta gala contribuyen a la a realizar una aportación de normalidad en las relaciones entre dos municipios vecinos y hermanos como son San Sebastián de los Reyes y Alcobendas. Muchísimas gracias por vuestra presencia, de verdad, de corazón. Y decir unas palabras medianamente interesantes o decentes después de haber vivido y disfrutado una gala redonda, brillante, estelar, como la que acabamos de disfrutar una vez más de la mano de Ángel Buenache y todo su equipo técnico y bajo la dirección del vicealcalde de San Sebastián de los Reyes, pues francamente es una misión imposible, por lo que se impone más que nunca que sea breve, brevísimo. Es, y lo digo con toda la sinceridad del mundo, un verdadero orgullo, un verdadero privilegio y placer trabajar con personas tan entusiastas, tan enérgicas, tan positivas, tan talentosas y tan perfeccionistas como son Miguel Ángel, Martín Perdiguero y Ángel Buenache. Personas como vosotras sois las que hacéis mejores a los demás. Muchísimas gracias, es un orgullo trabajar con vosotros. Y no me quiero extender más, simplemente deciros que es una gran alegría ver este teatro de grandes dimensiones, lleno de deportistas, que son el reflejo de la realidad deportiva de Sanse, una realidad deportiva vigorosa, dinámica, pujante. Enhorabuena a todos los premiados y ¡viva San Sebastián de los Reyes! ¡Viva! Bueno, pues ahora sí, muchas gracias a todos por asistir y me vais a permitir que coordine esta foto. Vamos a pedir a Alex que entre, tome el lugar, porque ellos nos van a despedir con un motivo musical que en estas fechas es importante, pero antes me vais a permitir que llame a este escenario a todos los premiados, por favor, todos los premiados en la gala y todos los nominados que estáis también en la sala, por favor, a podium. Nominados y premiados, por favor, y sois tan amables para poder hacer una foto con toda la familia. Nominados y premiados. Voy a pedir también a las autoridades, al alcalde y vicealcalde de Alcobendas, a su concejal de deportes, así como a todos los miembros de la Corporación Municipal, todos los miembros del equipo de gobierno, por favor. Vamos a llenar el escenario de vida, todos los portavoces de los diferentes grupos de la corporación. Vamos, chicos, vamos a subir todos con agilidad para hacer esta foto. Y mientras van subiendo y nos preparamos para esa foto, aguántame un momentito, Lex, que ya los tenemos a todos por aquí, los miembros del equipo de gobierno de la Corporación Municipal, premiados y nominados, todos los premiados y nominados, por favor, al escenario. Alcalde,
Vicealcalde, por favor, si me echáis una manita para coordinar un poquito a la fotografía. Eso es. Perdi. Vamos a irnos colocando todos para esta gran foto de familia. No quiero que nadie se quede fuera de esta fotografía. Juan Torres, por favor, portavoz, que también le tenemos por ahí. Todos los portavoces, por favor. Premiados y nominados. Ahora sí, nos vamos a juntar todos un poquito hacia el centro. José Luis Jaray, Jimmy, si me echas una manita para coordinar la foto. Javi. Nos colocamos todos. Nos colocamos todos ahí. Y ahora sí, los chicos del ex, ahora sí que a la de tres, nos vamos a ir con música. Feliz Navidad a todo el mundo. Un, dos, tres, música, maestro. La palmita, se oiga la palmita. Dale, dale un poquito. Baila, Miri, de verdad. Vamos a esperar todo lo que sea necesario. ¡Fuerte el aplauso! Pues ahora sí, familia, hasta el año que viene, hasta la gala que viene. Gracias a todos, muchos besos y hasta el año que viene. Vámonos. Nada. Creo que hayáis disfrutado. Miri. Habéis disfrutado. Adiós. Visitas, habéis disfrutado. Me alegro mucho que hayáis disfrutado. Álvaro, tío, me alegro mucho que hayas estado aquí. Tío, de verdad. Vamos a ver si quiero llegar unas felices fiestas a todos. Nos vamos, feliz Navidad, feliz 2000. Muchas gracias al Consejo de Deportes, al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, por todo.